Le va a pasar Villamarín para el 1-2. Hizo bien la pausa Bazán. Salió bien Bazán. Qué buena pelota para Velar. Abierto Paolo, abierto Paolo. Va a Velar, abierto Paolo. Va a Velar. Estaba libre solo Paolo. Y ahora viene la respuesta de Universitario. Alba, la tiene Alba. Se mueve Pedro García. Alba, Galicchio. Galicchio va González para recuperar. Alba. Galván. Atrás para Raúl Fernández. La salida va a ser con Renzo Reboredo. Si decidía mejor Alianza en la anterior. Se demoró. La tenía. Claro. Tenía dos opciones, era tirar por izquierda o tocársela a Bazán que pasaba. Bazán de nuevo. Otra vez Bazán que la saca del ruido, que juega ahora con Vinches. Oh. Otra imprecisión. Alba, el pelotazo largo de Alba para buscar a Pedro García. Va Fleitas con todo. La sacó Fleitas. Agarró pelota el jugador. El lateral de Alba, González, Antonio González, Renzo Reboredo que la tiene para Universitario. Viti que aparece ahora por aquí, trata de estar siempre cerca del balón para organizar. Solís, González, Vilches, la pide rápido Paolo, la pide rápido Paolo y aquí la tiene Paolo. Vilches, Prado, salió bien Alianza, tienen que moverse los de arriba. Paolo Hurtado que aguanta la marca de Galicchio, falta de Galicchio. Tranquilo Paolo. Que le dice tranquilo, subí. Sale a calentar el banco de Alianza, ¿no, Fernando? Sí, en este momento salen a calentar todos. No quedó ninguno. Todos van a calentar en Alianza. Me atrevo a decir que para el segundo tiempo Costas podría ensayar temprano una variante. ¿Una? Una variante. Le va a dar Prado desde ahí. Le va a dar Prado desde ahí. El balón que viene para buscar a Villamarín. En el área esperan tres de Alianza. Villamarín, Bazán. Va Bazán cara a cara con Rainer. Va Bazán para pasar. Bazán se apoyó en Villamarín. Alexander que la quiere. Alexander, va Alexander, va Alexander. Abajo llegó Viti para trabajar. El rechazo de Viti de manos va a jugar Alianza. En la UA apostaríamos unos boletitos que tendrían que hacer una variante. Sobre todo en la zona del medio. Villamarín. Otra vez la recibe Villamarín. Vilches, la tiene Vilches. El apoyo va a ser con Fleitas. Por el otro lado espera Prado. Prado para salir rápido. Alba es el que cubre a Paolo Hurtado. La tiene Prado. Y la va a tirar larga Prado para Ovelar. Picó González, picó González. No hay nada, dice. No hay falta, dice Carrillo. Largo el pelotazo de Galicchio. Y va Pedrito solo. Tienen que llegar, tienen que sumarse. La tiene Pedrito. Por eso hizo la pausa. Para esperar que llegue Alba. La tiene Alba. Va Piero, la tiene Alba. Va Piero. No hay nada de Paolo Hurtado. Se vuelve a hacer de ida y vuelta, pero de tres cuartos a tres cuartos es el partido. A ver si termina en esta. Y va Bazán cara a cara con Rainer. Va Bazán, va Bazán, va Bazán para meterse. Va Bazán para meterse. Va Bazán, Bazán, Bazán. Le faltó final, le faltó punche para el remate. Pero hace bien el recorrido. Trabaja tácticamente Coco Bazán. La tuvo para Alianza, Titín. Fue atrevido y eso es aplaudible porque en un partido donde tú decías de tres cuartos a tres cuartos, es cierto, encaró a cuatro jugadores con velocidad. Lamentablemente para la gente de la Alianza no le salió fuerte el disparo afuera. Galván. Ahora, si Costa se anima por Carrillo, para mí Carrillo viene en combo, dos por uno, como el Pascua. Y por un sol más, vació celada. Galván. Tiene variante. Los dos equipos tienen buenas bancas, buenas alternativas. Reboredo, Viti, quería apoyarse Viti. Alexander que la pelea, no pudo Alexander. Villamarín que la buscaba. Reboredo, la marca de parte. El lateral va a ser para Universitario. Viti, Antonio González. La tiene Antonio González. Alba, en el área espera Viti. En el área tiró la diagonal, Viti llegaba a Álvarez. Este movimiento hace bien el chileno. Le faltó precisión a Piero Deslar. Como verá Salomón. Ahora en ese movimiento Bazán llegó con el chileno Álvarez. Por eso que no tuvo, digamos, ningún efecto el cambio de frente del Zorrito Álvarez. Salomón, jugó largo Salomón.
no pudo Álvarez, tampoco Velar, Reboredo que la devuelve, Viti que la trata de buscar, viene Fano también, le encontró Fano, le da la vuelta para que reciba a Piero cuando le baje, aquí le bajó a Piero, la tiene Piero, Paolo Hurtado es el que lo tapa, la tiene Alba, Pedro García que se recoge, llegó Álvarez por el otro lado, llegó Álvarez, le dio bien Villamarín, la sacó de cabeza, Rainer a media, otra vez arriba Villamarín, o Velar que vino hasta aquí, la aguantó Velar, Vilche que sale, rebotó en Pedrito, la va a ir a buscar Pedro García con Solís, Solís hizo la simple, la sacó por un costado, va a llegar Villamarín, para que el Solís juegue largo, la tira Solís, la quiere peinar Bazán, la ganaba Álvarez, Vilche que la recupera, González que la tira, libre estaba Paolo porque lo había perdido un poquito Alba, vuelve Carrillo, había falta de Reiner, abajo, tiro libre, jugará Alianza. Fernando, ¿qué tenemos por ahora? ¿Poco? A ver, para ser considerado figura de un clásico tienes que hacer bastante más que los demás. Creo que no tengo figura. Pregúntame destacado en adelante. Ajá, el pelotazo para buscar a Ovelar, iba a Ovelar para bajarla, se la bajó Alexander, iba Alexander, tienen que sumarse más los medios ofensivos, uno de ellos es Bazán, la tiene Bazán, se muestra Ovelar, Bazán, el apoyo va a ser con González, ¿se va a animar o no? ¡González, se animó González! Se animó González, una buena alternativa, una buena opción, el remate de fuera. Respondió Raúl Fernández desde la esquina, jugará Alianza, Tipín. Primer remate de larga distancia y primer remate que trae una situación de peligro donde Fernández tiró la pelota al córner. Ahora le deja dos, pero se quedan cuatro, va a sumarse uno más, le va a dar Alianza en el balón detenido, el centro que viene, Alexander que la bajó, otra vez el centro, otra vez para Paolo Hurtado, va Paolo Hurtado, buena la marca, sin falta de parte de Antonio González, jugará Villamarín. Villamarín, ya volvieron los centrales en Alianza. Bazán, la tiene Bazán. Recuperó Reboredo, Pedro García que la va a buscar, Solís que la devuelve, Fano que la devuelve y se la encontró Pedrito y va solo, solo contra el mundo, Pedro con Fleitas, tiene que esperar que llegue alguien más, la pelota al otro lado para Alba, lo mató. Se le fue la pelota a Alba. A veces cuando un equipo recupera la pelota en ataque están muy solos los atacantes. Mucho espacio y si no tiene precisión, como en este caso, le complica la vida al compañero. González, Prado, largo el pelotazo para buscar Ovelar, descargó bien y se viene Paolo para Alexander. Le dio bien Antonio González, Vilche que la recupera, iba a Ovelar para pasar, que bien la hizo Paolo, en el área libre, Alexander está. Bandera, no vale nada, pero qué bien. Tenemos tan pocas oportunidades de gol que hay que comentar esto igual, Titín. ¡Qué respuesta de Raúl Fernández! Claro, sí. Bandera. Es bandera, penita, pero es bandera. Estuvo acertado el juez, pero independientemente de ello, si esto hubiera sido válido, la tapada de Fernández es la tapada del primer tiempo. Con la mano Raúl Fernández que va afuera abajo. Fernández no quiere jugar largo, pero creo que tiene una apuesta con el Chemo, por eso lo llama Galván. Ya, perdió la apuesta, jugó largo. El pelotazo largo, la va a buscar Fano. Fleitas que la devuelve, González. Y va Alexander habilitado, va Alexander. Se para la gente, no me deja ver. La tiene Alexander, la marca de Reboredo. Pura Alianza, Bazán, la tiene Bazán, Villamarín, trata de llegar para sorprender González, Villamarín, Paolo, cortó bien Antonio González, Viti, Rainer, Pedro García, y se viene Universitario con Pedro García, Fano rodeado de jugadores de Alianza, la regaló Fano, Ovelar que va a hacer el individual, Ovelar con ganas del individual, bien paradito Galicchio, pero insiste Ovelar, no hay falta, dice el árbitro, la punteó por atrás, no, después pide disculpas, Carrillo. ¿Qué pasó? ¿Corrigió? Sí. La secuencia de faltas llega gracias a Pronax Gel Rodilla, que
desinflama y alivia los dolores focalizados. Apronax ataca la causa del dolor, la inflamación. Apronax Gel desinflama y alivia los dolores focalizados. 8 faltas de Alianza, 10 de Universitario, dirige Víctor Hugo Carrillo. ¿Te amonestó en Alianza, Fernando? A Edgar González. ¿En Universitario, Pedro Eloy? A Antonio González. Ajá. González. La tiene Alba. Alba encontró el espacio para tirar el centro. Fano la pedía por arriba. Apareció Salomón para controlar. Habla Fernando, vamos. Cuando quieras. El pelotazo largo de Salomón. Trata de ganar la posición a Velar y la ganó. Y pasó Velar, y pasó Velar, y pasó Velar. Alexander. ¡Alexander! Rebotó en quién, en Velar, ¿no? Tenía para tocarle la pelota. Hay que aguantar a Velar ahí, ¿eh? Claro, oh, ahí tenía para tirarle la pelota. El destacado del primer tiempo para ti, Fernando Rafael Egusquiza Peralta. Está teniendo un buen debut hasta el momento en los clásicos, Jorge Bazán. Menzo Monrosa. Ha trabajado muy bien por la derecha, ha tenido de vuelta, Paolo Hurtado. La Yapa. Ha sido seguro atrás en la defensa de la U, Carlos Galván. Ajá. Llegó el comercio. Completo. Fernández quiere salir jugando, pero ya tiene que volver a jugar largo, no va. El pelotazo largo, la va a buscar González, la ganó González, la quiere Alexander, la peinó Alexander. Pedro, ¿tú qué tienes? ¿Uno por lado o no? No, me da para uno, que individualmente es el mejor. ¿Uno solo, cerrado? Uno solo, sí. Ya, pongamos un poquito de suspenso. Ya la, quién es. La va a buscar Viti, Álvarez, la tiene Álvarez, Rainer, recupera Villamarín, primero Bazán, Villamarín que no pudo. Me confunden a veces esos... La tiene Galván, se anima a pasar Galván. Galván, no la perdió Galván, la puso con lo justo. Rainer, Reboredo, la tiene Reboredo. Galicio por el otro lado. La figura del primer tiempo para ti, Pedro Eloy García, por fuera. Bazán, de Alianza. Galicio, la tiene Galicio, la marca es de Vilche. Galicio, González, no se mueven los de arriba, por eso no pueden apoyarse. Los que tienen la pelota, Alba. Alba la dividió y la regaló Vilche. Si va por más Alianza, la tiene Bazán, lo persigue Álvarez, va Bazán. Balones, diría Gilberto, y que siga el fútbol. Ha pitado Víctor Hugo Carrillo. Ya nos dirá Titín su figura en el comentario, que es todo de él. Ha pitado Víctor Hugo Carrillo. Final del primer tiempo en Matute. Costas apunta algo. Costas, creo que al pato le dijo algo. Costas, al pato le dijo algo. Final del primer tiempo en Matute. No hay goles por ahora. No hay presión tampoco por ahora. Vamos a la pausa y venimos aquí en CMD a seguir viviendo el clásico. Movistar, compartida la vida es más. Basado en un estudio realizado en el 2010 sobre la situación.